Y bienvenido. Comenzaremos en unos minutos. Bienvenido a nuestro seminario web hoy. Mi nombre es Vanessa y hoy me acompaña mi colega Susan Collins y embajador de Couchref y cofundador de Biblioteca, Oli Soto. Oli nos ofrece una demostración en vivo de la herramienta OJS. También nos ayudan con preguntas hoy el especialista en soporte técnico de Couchref, Paul Davis, y los embajadores de Couchref, Amanda Falcone y Guillermo Chávez. Tenga en cuenta que para reducir el ruido del fondo, todos están silenciados, pero no dude en saludarnos y desde qué parte del mundo se unirá a nosotros en el chat. Puede hacer preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas en cualquier momento. Por favor, asegúrese de hacer sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas y no en la ventana del chat, ya que esto nos facilita el seguimiento. También puede ver otras preguntas y votar a favor de una pregunta si también cree que es importante. Compartiremos el enlace a la grabación, las diapositivas y la transcripción de preguntas y respuestas unos días después de este seminario. El seminario web durará aproximadamente 45 minutos y tendremos tiempo para preguntas adicionales al final. Como estoy seguro es obvio, no soy un hablante nativo de español, así que por favor tengan paciencia con nosotros y no duden en preguntar si necesitan aclaraciones. Bien, empecemos. Algunos de ustedes aquí hoy ya son miembros de Couchref, pero para cualquiera que desee unirse, aquí es donde debe comenzar en el sitio web de Couchref. Visite nuestra página en couchref.org/membership para enviar una solicitud. El formulario le pide ver información como nombre de su organización, sitio web de la organización, contacto comercial, contacto de facturación, contacto técnico y demás datos. Necesitamos tres personas diferentes, categoría de tarifa y una confirmación de que ha leído un resumen de sus obligaciones como miembro. Una vez que recibamos y aprobemos su solicitud, recibiría un correo electrónico de bienvenida de nuestro equipo de miembros, que contiene mucha información sobre el registro de contenido, incluido su prefijo y inicio de sesión, así como los enlaces para acceder a las diferentes herramientas de registro de contenido. Muchas personas asocian Couchref con DOI, pero es importante entender y recordar que Couchref no es solo sobre los DOI. No estamos definidos por un servicio en particular, sino por cómo apoyamos la comunidad académica como un todo. Los DOI no son un identificador de la calidad de una publicación o de la organización que los registra, ni es una marca de calidad de la investigación presentada. Un DOI es un enlace persistente y un identificador de un elemento de contenido. Hay muchos tipos de contenido que se pueden registrar con Couchref. Cada tipo de contenido tiene un conjunto único de metadatos y formato en nuestro esquema. Los artículos de revistas son el tipo de contenido más grande, pero estamos comenzando a ver un crecimiento en una variedad de otros tipos de contenido, como libros, actas de conferencias, informes, conjuntos de datos y preprints. En esta presentación hablaremos principalmente sobre el registro de las revistas, pero nos complacerá responder preguntas sobre otros tipos de contenido también.
Hay muchos beneficios al registrar todo tipo de contenido, incluidos los que se enumeran aquí. Los miembros de CrossRef registran su contenido con nosotros para hacerlo visible. Esto lo consiguen enviándonos información llamada metadatos. Los metadatos incluyen información como fechas, títulos, autores, afiliaciones, patrocinadores y ubicación en línea. Estos metadatos son utilizados por muchos sistemas y organizaciones que juntos ayudan a rastrear citas, informar sobre el impacto de la financiación y rastrear los resultados y la actividad de investigación adicional. También incluyen identificadores persistentes, los DOI, que permanecen con el contenido, incluso si se mueve a una nueva ubicación en línea. Y entender, solamente se comparten los metadatos y no el texto completo. Los miembros preparan el depósito reuniendo todos los metadatos asociados con el contenido, incluidos los DOI y las direcciones URL donde se encuentra el contenido, y lo registran con CrossRef. Cada tipo de contenido tiene metadatos básicos que deben incluirse, por ejemplo, autor, fechas, ISSN, títulos, DOI, cualquier cosa que describa el contenido. Le pedimos que nos envíe tantos metadatos como sea posible. Además, es importante que los metadatos sean precisos. Metadatos precisos hace que su contenido sea más visible. En el contexto de CrossRef, los metadatos son información sobre publicaciones que luego ponemos a disposición de miles de terceros para usar en las herramientas y servicios que brindan. Hay muchos tipos adicionales de metadatos que pueden incluirse, que pueden proporcionar más información sobre su contenido. Metadatos no bibliográficas, como referencias, licencias, datos de entidades que financian la investigación, números de ensayos clínicos, relaciones, identificadores de ORCID. Todos estos metadatos ayudan a aumentar la visibilidad de sus publicaciones de investigación. Siempre estamos agregando más elementos de metadatos. Pero primero, su contenido necesita estar registrado. Hay varias formas de registrar contenido. Revisaremos cada método. Use sus prefijos para crear un DOI para cada elemento de contenido. Un DOI contiene tres secciones. La sección en rojo es el protocolo y directorio. Un DOI es un identificador, pero también un enlace que se puede reservar en un navegador. La siguiente sección, en azul, es el prefijo. Damos a cada miembro su propio prefijo único, en el formato 10, seguido de 5 números. En algunas revistas puede ver DOI con prefijos que solo tienen 4 dígitos. Los prefijos originales comenzaron con 4 dígitos, pero han tenido 5 dígitos desde 2012. Algunos miembros tienen una publicación, algunos tienen múltiples. Se puede usar un prefijo para registrar todo su contenido, incluso si publica diferentes tipos de contenido, libros y revistas, por ejemplo. El amarillo es el sufijo que forma parte del DOI asignado por el editor y es único para cada elemento de contenido. Cada miembro tiene un horario de publicación único, que podría ser semanal, mensual o incluso anual. Se puede registrar DOI en cualquier momento y no hay un número mínimo o máximo de artículos que pueda registrar. Recibimos muchas preguntas de nuevos miembros sobre la creación de un sufijo. Nuestro consejo, sus sufijos deben ser consistentes, sencillos y cortos. Es importante establecer un modelo de sufijo que sea fácil de mantener.
El sufijo debe ser corto y sencillo para no ocupar mucho espacio cuando se utiliza en las referencias y para las personas pueden copiar y pegar fácilmente. Para crear un sufijo, puede usar las letras de la A a la Z y los números de 0 a 9 y marcas de puntuación como guises o paréntesis. Algunos editores usan el ISSN, otros el volumen, la edición o la abreviatura del título. Aquí pueden ver ejemplos de sufijos de miembros. Algunos miembros tienen una publicación y otros tienen muchas. Cuando tiene un nuevo título, no está obligado a notificarnos antes de registrar el contenido para ese título. Tenemos pautas para mostrar el DOI. Es importante que todos los miembros usen estas pautas para lograr coherencia y facilidad de uso. Un DOI siempre debe mostrarse como un enlace URL completo, donde se muestre la información bibliográfica sobre el contenido. El nuevo formato es el protocolo seguro. Pueden ver el formato antiguo aquí. Los DOI con el formato antiguo seguirán funcionando. No se requiere que los miembros actualicen los DOI anteriores. Tengo un ejemplo del uso correcto de un DOI. En esta página de destino de un artículo de la revista Coherencia, esta página muestra la información bibliográfica completa para que el usuario pueda verificar que se ha entregado al artículo correcto. El DOI se muestra como un enlace URL completo y información sobre cómo se debe citar con el DOI también. Ahora mi colega Susan le hablará sobre los diferentes métodos para registrar su contenido con Coursera. Gracias, Vanessa. Ahora, ¿cómo registrar contenidos en Coursera? Hay varias herramientas diferentes disponibles para registrar su contenido en Coursera, incluyendo archivos XML con el formulario de depósito web, con la herramienta Metadata Manager y con OJS. Examinemos cada uno de estos, incluyendo una demostración de OJS. Cualquiera que sea método que use, todos los metadatos deben estar en formato XML. Coursera tiene su propio esquema de metadatos para depósitos. Un esquema es un conjunto de reglas que definen qué se puede incluir y en qué formato. Nuestro esquema es bastante rígido, pero completo. Algunos miembros registran sus metadatos directamente con nosotros, creando archivos XML, utilizando nuestro esquema. El XML que crea para el registro de contenido debe incluir metadatos y identificadores. Los elementos deben aparecer en un orden definido. Aquí tiene un ejemplo. Cada archivo XML que nos envíe tiene información específica de miembros en la sección superior. Anote la dirección de correo electrónico. Se utiliza para enviar notificaciones cuando su archivo ha sido procesado. También incluye metadatos en el archivo. Aquí hay un depósito de artículo de revista básico como ejemplo. Un artículo de revista tiene metadatos básicos como el título del artículo, el nombre del autor, la fecha de publicación, las páginas y, supuesto, la información de identificador. Los metadatos necesarios para los tipos de contenido serán diferentes, pero podrá proporcionar un título, un colaborador y una fecha de publicación para todos ellos. Pero no todos los miembros pueden crear archivos XML. Tenemos herramientas que pueden hacer esto por usted. Con el formulario de depósito web, el usuario ingresa cada metadato manualmente.
El formulario es muy básico. Ingrese sus datos campo por campo y el formulario escribe y envía el XML para su procesamiento. El formulario se puede utilizar para registrar artículos de revistas, contenido de libros y reportes técnicos. No necesitan saber XML para usar el formulario. Y ese formulario también se puede utilizar para depósitos de metadatos complementarios como financiación y metadatos de licencias a través de un archivo CSV. Hace 2 años desarrollamos otra herramienta para el registro de contenido, Metadata Manager. Simplemente vaya a la dirección en la diapositiva y inicie sesión con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizó anteriormente para iniciar sesión en nuestro formulario de depósito web o sistema de administración. Hay un guía paso a paso disponible al sitio web. Le mostraré varias de las características de Metadata Manager. Este es su espacio de trabajo donde tendrá su lista de publicaciones. La primera vez que inicie sesión estará vacío, que agregue sus publicaciones. A medida que agregue las publicaciones que desea administrar en Metadata Manager, comenzarán a aparecer en esta pantalla. Puede agregar nuevas publicaciones y editar publicaciones existentes que haya enviado previamente a nuestro sistema desde ese espacio de trabajo. También puede hacer clic en cada publicación y agregar o editar artículos. Metadata Manager se puede usar para depositar sus artículos de revistas. Esta herramienta es compatible con nuestro servicio de registro de contenido al ofrecer una forma más simple y flexible de registrar y actualizar metadatos. Ver el tipo de campos que probablemente esperaría encontrar en los metadatos Crossref. Metadata Manager no es solo para metadatos bibliográficos, puede ingresar metadatos en todos estos campos, incluidas las referencias de una vez. Metadata Manager procesa depósitos de forma inmediata en tiempo real. También puede guardar cambios a medida que avanza, lo que facilita el depósito y la actualización de contenido. Se comporta de manera similar a la mayoría de los sistemas de administración de contenido. Los depósitos pueden revisarse antes de enviarse, puede mover artículos a diferentes ediciones, puede duplicar artículos y editar la nueva copia. Puede ver su historial de depósitos desde la herramienta. Eso significa que puede revisar elementos para actualizaciones o correcciones. También puede actualizar los metadatos de los elementos registrados anteriormente. Lanzamos Metadata Manager en 2018 y lo que hemos aprendido es que es una herramienta útil para editores grandes y pequeños, pero también que el enfoque que tomamos con Metadata Manager debe cambiarse. No es lo suficientemente flexible para agregar fácilmente otros tipos de contenido, como libros. Con eso en mente, estamos posando el desarrollo en Metadata Manager para permitirnos evaluar lo que hemos aprendido. Si está usando actualmente Metadata Manager para sus depósitos de revistas sin ningún problema, por favor, continúe haciéndolo. Pero tiene problemas, utilice uno de otros metadatos de depósito, como nuestro formulario de depósito web, XML, carga XML directamente a través de interfaz de administración o con el plugin OJS. Muchos de nuestros miembros publican sus revistas utilizando la plataforma OJS. PKP tiene un plugin que se ha creado en colaboración con Crossref para ayudar a los miembros a registrar su contenido con nosotros. PKP recomienda que si está utilizando alguna versión de OJS 2.x o OJS 3.0 a 3.1.1, debería actualizar al menos a OJS 3.1.2. Además, el registro de contenido, estos plugins en la diapositiva,
están disponibles a partir de 3.1.2. Hoy estamos discutiendo el registro de contenido usando el plugin DOI. Debido a que muchos de nuestros miembros publican con OJS, creemos que sería útil tener una demostración de la herramienta y los plugins de CrossRef. Nuestro colega Arlie Soto nos mostrará cómo configurar el plugin OJS y CrossRef usando su versión 3.1.2.4. Muchas gracias, Susan. Muy bien, efectivamente vamos a proceder con la demostración de cómo funcionan los plugins que ha desarrollado PKP en colaboración con CrossRef. En primer lugar, Susan nos acabó de mencionar el tema de la versión es importante, así que les voy a enseñar una forma muy fácil de identificar con qué versión están trabajando en cada una de sus revistas, los que usan OJS. Esto es un OJS de prueba y vamos a darle clic derecho y después vamos a darle clic en ver código fuente. Allí nos van a aparecer unas etiquetas HTML y en esta línea nos va a aparecer la versión del OJS en el que estamos trabajando. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya sabiendo que estamos en la versión 3.1.2.4, vamos a empezar a hacer el ejercicio práctico. Este es un OJS, ya después de haber ingresado con el usuario y clave de OJS. Y lo que les voy a demostrar a continuación es la forma más automática con la que funcionan los plugins que han desarrollado PKP y CrossRef. No es la única manera, es la forma automática, pero en eso nos vamos a concentrar en esta demostración. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es verificar si el usuario con el que estamos trabajando es un gestor de revista, porque el rol que permite activar plugins, que es lo que vamos a hacer a continuación, es el rol de gestor de revista. Si no tenemos el rol de gestor de revista, entonces no podemos hacer lo que les estoy mostrando a continuación. Entonces, vamos a ir a ajustes, sitio web, y en sitio web nos van a aparecer varias pestañas. Vamos a darle clic en la pestaña módulos y vamos a hacer 4 validaciones. La primera validación es verificar si está activo el plugin de DOI que viene por defecto en el OJS, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar aquí en módulos de identificador público y van a verificar que esté activada esta casilla de verificación. Si está activada, entonces ustedes van a dar clic aquí en esta flechita que aparece en la parte izquierda y van a darle clic en ajustes. Cuando le van a dar clic en ajustes, aparecen varias opciones de configuración del plugin. La primera es si ustedes, como revista, van a asignarle un DOI a cada número, es decir, a cada fascículo, ¿sí? Si además de esto, lo van a asignar a cada artículo y si ustedes quieren que se otorgue un DOI a cada galería, es decir, un DOI al PDF, un DOI al HTML, un DOI al EPUB, ¿ok? Esto ustedes pueden asignarlo de la manera que ustedes quieran. Vamos a dejar los 3 por defecto. En el siguiente campo nos aparece el prefijo. Entonces ya Vanessa nos mencionó que una vez ustedes se afilian a CrossRef, les envía un prefijo CrossRef, ¿ok? Ese prefijo que le envían, ustedes lo ponen aquí. Y también nos mencionaron acerca de los sufijos. Hay varias formas de construir los sufijos. Esta es la que viene por defecto por el OJS. Si ustedes consideran que de esta manera no se ajusta a lo que ustedes quieren, pueden escoger esta opción para que ustedes pongan un sufijo
individual a cada artículo publicado. Y si quieren un patrón para que el sistema siempre use el mismo patrón, escogen este y lo configuran pues como ustedes consideren. Por cuestiones de tiempo, vamos a escoger el que asigna automáticamente OJS. Entonces, después de que ustedes hagan esta configuración, van a darle clic en guardar. Y este es el primer plugin que ustedes tienen que validar que está funcionando correctamente. ¿El segundo cuál es? El segundo es el de datos de financiación. ¿Sí? ¿Por qué es importante este de datos de financiación? Porque la financiación se puede agregar a los metadatos del artículo y esos metadatos se cargarían junto con el DOI a la plataforma de Crossref. ¿Listo? El siguiente, muy importante, tiene que ver con el Crossref Reference Linking, que era lo que nos mencionaban, y es de que cuando lo tenemos activo, lo vamos a activar aquí, en la parte derecha, cuando lo tenemos activo, en el momento que nosotros carguemos la información a Crossref, ¿sí? O sea, que el sistema OJS lo cargue a Crossref, él también va a mandar esa información allá, ¿cierto? Entonces, aquí en ajustes, pues no hay nada que configurar, simplemente leemos qué es, de qué se trata el de este plugin de Reference Linking, pero básicamente es lo que les acabo de mostrar. Y hay un último plugin que es supremamente importante que esté activo y es de este que dice módulo de exportación Crossref. Este módulo de exportación de Crossref viene activo de manera predeterminada, pero es importante verificar que así está. Entonces, resumiendo, son cuatro plugins los que tenemos que verificar. Uno, el de DOI. Dos, el de Crossref, exportar e importar información. Tres, Reference Linking. Y cuatro, financiación. ¿Ok? Una vez todos estos plugins están activos, ya estamos listos para asignar el DOI de manera automática. Entonces, vamos a hacer la demostración de cómo se asignaría el DOI automáticamente cuando yo publico un número en el OJS. Entonces, aquí vamos a ver que esta revista no ha publicado ningún número, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio de publicación de este número, que sería el volumen 20, número 1. Y vamos a hacer el ejercicio con un artículo. Esto es información de prueba, es decir, no es un artículo real, lo estamos usando únicamente para propósitos de demostración. Y cuando ustedes entren aquí al artículo, van a dar clic en la opción de metadatos y van a verificar que todos estos metadatos estén correctos, ¿sí? El título, el resumen, el ORCID es importante para que toda esta información se vaya a Crossref. Y después de que verificamos todos los metadatos y que están bien, ¿sí? Ah, bueno, esta opción es importante y es que cuando nosotros activamos el plugin de financiación, se nos activa esta ventana, ¿sí? Y es que los artículos que hayan tenido financiación, se puede indicar aquí quién fue el instituto que financió esa investigación del artículo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a escoger este, por ejemplo, y vamos a poner aquí el número de proyecto que recibió la financiación, ¿cierto? Entonces, estos metadatos no solamente quedan asociados aquí al artículo, sino que también se van para Crossref. Una vez validamos que los metadatos están correctos, ¿sí? Vamos a esta ventana que dice referencias bibliográficas, ¿sí? Y verificamos que estén las referencias bibliográficas del artículo. En este caso no están. Yo voy a coger unas referencias aquí de ejemplo. Las copio. Las pego aquí. Y le digo extraer y guardar referencias. ¿Cierto? Entonces, le digo guardar. Y ya estaría el artículo listo con todos sus metadatos listos para publicarse. Entonces, voy aquí a próximos números. Este es el artículo que estamos trabajando.
le doy clic en publicar número. Cuando yo le digo publicar número, me aparecen estas dos opciones, ¿sí? Y como le activé previamente en el plugin que quería un DOI para los números, me dice que si lo quiero activar, yo le digo que sí, le digo aceptar. Si le digo si no quiero, pues simplemente lo desmarco. Le digo aceptar y automáticamente ese número ya quedó publicado, ¿sí? Entonces, internamente, ¿qué hizo el plugin? Internamente el plugin lo que hizo fue mandar esa información automáticamente a Crossref. Y aquí vemos que el artículo ya quedó publicado. ¿Sí? Este es el artículo. Y cuando entramos al artículo, ¿sí? Ok, debería aparecer aquí el DOI. Bueno, creo que hay algo que nos hizo falta. Vamos a verificar. Vamos a verificar qué nos hizo falta. Aquí, el módulo de exportación de Crossref. Aquí está. Entonces, vamos a verificar que aquí esta información esté completa. Este es el correo electrónico al cual va a llegar la notificación de Crossref. Y aquí vamos a poner la información de contraseña que nos envió Crossref. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Voy a despublicar este número. Voy al artículo que estamos probando. Vamos a darle clic en metadatos. Y aquí en identificadores, ¿sí? Vamos a decirle que efectivamente tiene que asignar un DOI a este artículo, ¿sí? Esto tuve que hacerlo porque seguramente no lo había cargado. Este es el DOI que asigna automáticamente el sistema, ¿listo? Entonces, y de aquí lo pueden coger cuando quieran saber cuál es el DOI que le asigna el sistema. Listo. Entonces, vamos a hacer el proceso nuevamente. Entonces, aquí tenemos el número. Es este, ¿sí? Vamos a, ahora sí a darle publicar número. Y cuando le doy clic aquí, ¿sí? Aquí, entonces ya me dice el DOI tal ha sido asignado. Entonces, vamos a darle clic en aceptar. Y automáticamente ya ahora sí debería activarse el DOI aquí. Perfecto, listo. Aquí está. Listo. Esa es toda la demostración. Este DOI en particular no funciona porque es una demostración, pero en el caso de ustedes, si lo configuran correctamente como mostramos anteriormente, pues funcionaría bien. Y este DOI, además, como activamos el plugin de referencias, se van a activar después de un tiempo. El sistema automáticamente va a poner aquí los DOI de cada una de estas referencias. Esa es otra funcionalidad del plugin de referencia, del reference linking. ¿Listo? Se demora un tiempo mientras se actualiza la información en Crossref, pero esta es la idea. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ali. Muy bien. Y gracias, Ali, por la demostración. El soporte técnico para OGTS lo proporciona PKP a través de la documentación y su foro comunitario. Nuestro personal técnico puede brindar asistencia con un depósito una vez que se haya enviado, pero no pueden acceder a su plataforma OGTS para ayudar con la configuración.
Los enlaces para ambos, la documentación y el foro, están aquí. Una vez que haya registrado su contenido, no debe olvidar sus metadatos. A veces hay un error en sus metadatos o desea agregar metadatos adicionales. Nunca hay tarifas adicionales por actualizaciones, adiciones o correcciones de sus metadatos. Aquí puede ver algunos ejemplos de cuándo deben actualizarse los metadatos. Después de registrar su contenido, puede descubrir un error en sus metadatos, como un nombre, una fecha incorrecto. También puede agregar más metadatos a un depósito existente, como un ORCID o datos de financiación, o hay un cambio en su sitio web o URL. Es importante que los lectores siempre puedan encontrar y utilizar el contenido que se publica. Los metadatos incorrectos o incompletos no ayudarán a los investigadores a encontrar su contenido. Si necesita actualizar un depósito, solo se deben cambiar los metadatos. No se asigna un nuevo DOI. Si hay un error o una actualización en los metadatos, es necesario enviar los metadatos correctos. Puede hacerlo actualizando su registro en OJS y volviendo a depositar sus metadatos a través del formulario de depósito web, o para XML, envíenos un nuevo archivo con la información actualizada y sobreescribimos el XML antiguo póster. Sin embargo, la herramienta Metadata Manager se puede utilizar para realizar cambios en los metadatos del contenido previamente registrado, incluso si el contenido se registró inicialmente utilizando OJS. Si usa el Metadata Manager para actualizar los metadatos, solo se debe cambiar el campo con el error. No es necesario volver a introducir todo el registro. Si solo necesita actualizar la URL, por ejemplo, si su sitio web cambió, puede enviarnos a archivo CSV que incluye el DOI y la nueva URL. Nuestro equipo técnico actualizará todos los registros para que no tenga que hacer cada registro individualmente. Y nunca hay una tarifa para actualizar los metadatos. Los editores de una revista pueden cambiar. Si el contenido se transfiere a otro editor, no cambie el DOI asignado. Solo cambie los metadatos, por ejemplo, la URL. Luego, el nuevo editor es responsable de mantener el contenido antiguo y registrar el contenido nuevo. Pueden usar su propio prefijo para el contenido que registran después de la transferencia. Pero el nuevo editor debe ser un miembro de Crossref si quiere registrar su contenido. Contamos con soporte técnico que puede ayudar con la transferencia. Hay varias formas de obtener ayuda o información adicional. Primero, nuestro foro comunitario es una oportunidad para publicar una pregunta para nuestro personal, embajadores y otros miembros de la comunidad Crossref. El foro también tiene un programa de temas para los miembros. Incluyen ayuda técnica, próximos eventos y seminarios, y información para usuarios de OJS y Metadata Manager. Puede enviar un correo electrónico a nuestro equipo de soporte en membresía. Además, tenemos seminarios web que incluyen varios en español. Y finalmente, puede contactarnos por correo electrónico si tiene alguna pregunta. Quiero mencionar otro tema importante. Han comenzado las elecciones para nuestra junta directiva. Si es miembro votante de Crossref, su organización habría recibido instrucciones ayer con información sobre cómo votar. Esperemos que todos los miembros elegibles voten. Los resultados se anunciarán en nuestra reunión anual en noviembre. Y si tiene preguntas, contáctanos en vote@crossref.org. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Envíanos la grabación y las diapositivas de unos días.
Y ahora tenemos tiempo para sus preguntas. Si puede, escribirlas en el cuadro de preguntas y respuestas. Allí le responderemos.